mi gente hermosa, ¿cómo están? Espero que estén muy bien, contentos, felices y sobre todo con muchas ganas de aprender, porque esta vez te voy a enseñar a realizar este pantalón tipo paperback. Voy a enseñarte todo el proceso, la parte de patronaje, corte y confección, como siempre. Además, estoy regalando los patrones totalmente gratis. Los encuentras en mi blog, calliopefashion.com. También el link estoy dejando abajo en la descripción para que puedas ir directamente de ese link. Si todavía no te suscribiste, suscríbete para que seas la primera a enterarte cada vez que yo suba nuevos videos. Sin más que decir, comencemos con este tutorial. Comencemos a realizar este trazo. Vamos a utilizar el trazo básico delantero y posterior. Si todavía no lo hiciste, si no sabes cómo hacer, aquí te dejo una pestañita de cómo se realiza el trazo básico. A partir de este básico vamos a hacer las modificaciones. Vamos a copiar tanto el delantero como el posterior. Es muy importante que copiemos con la línea de hilo. La línea de hilo nos ayudará al momento de cortar para que el pantalón no nos quede chueco o torcido. Vamos con la primera modificación. De la cintura para arriba marcamos 5 centímetros. Por aquí estoy marcando 3 centímetros, pero más adelante voy a modificar, voy a agregar los 2 centímetros más para que se complete 5 centímetros y el efecto de ese plisado en la parte delante quede muy bien. Luego vamos a prolongar la línea de costado, la línea de tiro y luego la línea de hilo o la línea de aplomo. En el posterior vamos a hacer la misma modificación. Vamos a subir 5 centímetros, pues como dije, yo estoy subiendo aquí nada más 3 centímetros porque más adelante voy a agregar 2 más. Bueno, eso ya depende, digamos, si tú quieres un poco más abajo, no tan de tiro alto, pero este pantalón por lo general es de tiro alto, por eso se debe agregar 5 centímetros. A la vez debemos prolongar esta pinza. Pasemos a la basta o botapié, la segunda modificación. A partir de la línea de hilo o línea de plomo, marcaremos 8 centímetros hacia la izquierda y hacia la derecha en el delantero. Este pantalón que estoy trabajando es en una talla S. Para otra talla, digamos para una talla M, la diferencia es de 1 centímetro. Si este fue 8, para una M sería 9. En la línea de rodilla o en la altura de la rodilla vas a marcar 9 a ambos lados. En la basta es 8 y en la rodilla es 9 centímetros. Luego unimos en forma recta. La diferencia para cada talla es de 1 centímetro. Nos ayudamos con una regla semicurva para armar la entrepierna, uniendo con el tiro hasta la rodilla, o sea, con la que hemos modificado. Ahora vamos a hacer el mismo paso en la parte lateral, nada más vamos a voltear la regla de esta manera. Unimos con una regla semicurva, bien suavecita. Por acá vamos a suavizar para que no quede demasiado ahí puntiagudo. Bien, ahora pasamos a la parte posterior. En la parte posterior va a ser el mismo paso, pero con otras medidas. Digamos, si en la basta fue de 8 centímetros en el delantero, esta vez en la basta va a ser 9 centímetros. A la altura de la rodilla, a ambos lados, vamos a medir 10 centímetros, porque en el delantero fue 9. La diferencia entre el delantero y el posterior es de 1 centímetro. Para unir estos dos puntos, nada más es el mismo paso que hicimos en el delantero. Unimos en forma recta la rodilla con el botapié. En cuanto a la entrepierna, también vamos a agarrar así como una semicurva y unimos hasta el tiro con lo que sería la rodilla que modificamos. Por el lateral también se va a unir con una semicurva. La posición de la regla va a ser de esta manera y aquí ya tenemos la parte inferior de este paperback ya modificado. Pasemos a realizar los pliegues en el delantero. De aquí a partir del tiro marcamos 7 centímetros y de este punto marcamos 5 centímetros.
Este vamos a prolongar. Estos dos puntos prolongamos hasta la basta. Seguidamente cortaremos por esta línea, por las dos líneas que hemos trazado, pero eso sí, sin cortar el total, o sea, no vas a cortar en la parte de la basta todo, vas a dejar un centímetro más o menos para que no se abra demasiado. A estos cortes vamos a agregar 5 centímetros de espacio, para eso vamos a colocar un papel adicional o una hoja. Los 5 centímetros que vamos a poner a cada corte va a ser para los plieguecitos. Claro que puedes agregar un poco más, hasta 6 a 7, según el resultado que quieres obtener. Si quieres un poco más el detalle del plisado o los pliegues en este pantalón, puedes agregar, como digo. Pero si quieres un poco menos, así como que el resultado de este pantalón, nada más 5 centímetros. Ahora sí, vamos a pasar a cortar por donde hicimos las modificaciones. Una vez que se ha cortado por donde hicimos las modificaciones, vamos a armar la vista. Este pantalón va a estar como en una sola pieza con la vista pegada. Entonces nada más colocamos una hoja adicional de ancho de 10 centímetros aproximadamente, 10 a 12 centímetros. Volcaremos hacia la parte interna de esta manera. Una vez volcado hacia la parte interna, cortaremos de ambos extremos, del tiro y del lateral o costado. Bien, este sería la vista. Para diferenciar debes hacer unos piquetes donde inicia la vista y donde inicia el trazo de pantalón. Para finalizar con este trazo delantero, nada más nos tocaría armar esta bolsa o bolsillo. Este más o menos tiene aproximadamente de ancho 20, la boca, o sea la boca del bolsillo, 15 centímetros. En la parte posterior ya hicimos las modificaciones de la base y de la rodilla. También ya hemos subido 5 centímetros a la pretina. Para la vista vamos a hacer el mismo paso. Vamos a poner un papel adicional. Este va a tener aproximadamente de ancho 10 a 12 centímetros. Luego vamos a volcar hacia la parte interna. Cortaremos de los dos extremos. A la vez ya cortamos este pantalón trasero por donde hicimos las modificaciones. Entonces así más o menos nos debe quedar este trazo posterior. Bien, una vez realizados los patrones o descargado de mi blog calliopefashion.com, vamos a pasar a cortar en tela. Lo más importante, como ya les había mencionado anteriormente, tener a cuenta la línea de hilo o línea de aplomo. Para esto, de borde a centro, o sea hasta la línea de hilo, vas a medir. Esta medida debe ir desde la cintura hasta la basta. Si fue 20, debe ir por todo este recorrido, porque si no el pantalón te va a salir torcido. Bien, el delantero vamos a cortar por dos piezas y vamos a dejar el margen de costura a los laterales. Por aquí vamos a hacer el piquete para identificar desde dónde inicia la vista. Este piquetito vamos a hacer en los dos extremos para que de esa manera sea mucho más fácil identificar. Con este patrón delantero se va a cortar dos piezas, o sea, debemos tener dos piezas para la izquierda y para la derecha. Pasemos con la pieza posterior. Se va a cortar por dos piezas, dejar el margen de costura y tener a cuenta la línea de hilo o línea de aplomo. Antes de retirar el molde posterior debemos calcar la pinza para poder armar. Como siguiente vamos a cortar este bolsillo. Se debe cortar por cuatro piezas, dos para el delantero y dos para el posterior. Bien, una vez que cortamos las piezas, ahora vamos a pasar a unir con costura las piezas. Primero vamos a unir este bolsillo al delantero y al posterior. Para ello vamos a medir desde donde inicia la vista. Aquí yo tengo con un piquetito, o si no doblamos para no confundir, doblamos hacia la parte interna la vista. Luego vamos a medir de aquí para abajo 12 centímetros. A partir de ese 12 centímetros vamos a colocar este bolsillo de esta manera. Este ejemplo lo estoy realizando en este molde para que se entienda mejor.
En la parte posterior, o sea, en las dos piezas posteriores, es el mismo paso. Vas a medir a partir de la cintura para abajo, o sea, desde donde inicia la vista, 12, y en esa medida vas a poner esta bolsa de esta manera. Debes enfrentar cara con cara y a coser a un centímetro aproximadamente. Bien, por aquí en tela estoy midiendo los 12 centímetros y a partir de ese 12 vamos a colocar esta bolsa de esta manera. Debes enfrentar cara con cara, vamos a coser a un centímetro con recta, luego con over o puntada zigzag para que no se deshilate. Por aquí ya pegué este bolsillo, entonces así más o menos debe estar quedando. El mismo paso vamos a realizar en las dos piezas posteriores. Aquí yo tengo en las dos piezas delanteros, ahora me tocaría en las dos piezas posteriores. Aquí también ya pegué en las dos piezas posteriores, ahora nada más vamos a armar la pinza. Como siguiente paso sería el armado de las pinzas en la parte posterior. Ven por acá, ya tengo la pinza para formar muy bien al cuervo para que esté bien entalladito en la parte posterior. Una vez que tengamos la pinza y los bolsillos armados, vamos a enfrentar el delantero con el posterior para coser los laterales de esta manera. Alfilereamos para que coincida perfectamente y vamos a coser a un centímetro aproximadamente con recta, luego pasaremos over o puntada zigzag por todo el lado. El mismo paso se debe realizar en las otras dos piezas. Bien, por aquí ya tengo los laterales ya unidos con el bolsillo. Bien, ahora vamos a enfrentar la otra pieza cara con cara para coser el tiro. Vamos a coser primero el tiro posterior. De igual manera, vamos a coser a un centímetro aproximadamente con recta, luego con over. Por aquí ya uní el tiro posterior, estirando nos quedaría una pieza completa de esta manera. Una vez que tengamos una pieza completa, vamos a volcar hacia el revés. Yo tengo aquí identificado con el piquetito, pero si tú no tienes, te tienes que guiarte con el molde. La vista es de 10 centímetros aproximadamente. Pasaremos costura en los laterales para que no se esté moviendo la vista y menos volteando. También en cada costurita, por ejemplo acá, en esta costurita, en aquí. Pero obviamente que son unas puntadas bien pequeñas y no se va a notar tanto. Bien, por aquí yo ya pasé estas costuritas que esto va a sujetar y luego planchamos muy bien para que quede perfecto. Vamos a ver cuánto de distancia tiene este para los pliegues. Pues el mío tiene 5 centímetros. Entonces de aquí del tiro vamos a medir 7 centímetros. De los 7 marcamos otros 5. Y vamos a formar este plieguecito. Para este tablón o para este plieguecito tenemos un espacio de 5 centímetros. Bien, así quedaría. Y a partir de este alfiler, o sea, de los 5 centímetros, vamos a medir otros 5 centímetros. Tal como está en el molde, te tienes que guiarte con tu patrón. Mira, por acá tengo 5. Entonces, de esa distancia, marco 5 centímetros. De los 5, marco otros 5 centímetros y formo el plieguecito. ¿Ven? Ya armamos lo que sería el plieguecito. Ahora sí pasaremos costura. Vamos a comenzar a coser dejando un espacio de 4 centímetros de borde, ¿ok? Vamos a coser hasta donde termina la vista. Bien, una vez que hemos armado este plieguecito, por el derecho se debe ver más o menos de esta manera. Y por el revés de esta manera. Vamos a planchar para que nos quede bien. Vamos a hacer esto con los plieguecitos. Una vez planchado nos queda de esta manera bien uniforme tanto en la parte interior como en la parte exterior.
Para el armado del cierre vamos a utilizar dos piecitas de este. Este sería la gareta y este sería el garetón, pues aquí lo conocemos así. Hay muchos nombres que lo identifican. El ancho de la gareta es de 4 y de este garetón es 9 centímetros. Es el doble de la gareta. En cuanto al largo, debe ser 6 centímetros más de tu cierre, o sea, 6 centímetros más del tamaño de tu cierre, o sea, del largo de tu cierre. Ahora lo que haremos es lo siguiente, con este garetón primero. Vamos a doblar de mitad de esta manera. Primero por la parte inferior. Vamos a cerrar de esto a 1 centímetro aproximadamente, dando la forma, o sea, una semicurva. Ahora por la parte superior. Ojo, debe estar enfrentado cara con cara. Bien, igual vamos a coser a 1 centímetro. Vamos a hacer unos pequeños cortecitos. Bien, una vez realizados los piquetitos, vamos a voltear hacia el derecho. Y debe quedar de esta manera. Una vez volcado, vamos a pasar over por la abertura. En cuanto a la gareta, vamos a pasar por todo el contorno para que no se deshilache. Ahora es momento de colocar el zipper al pantalón. Esta parte es un poquito complejo si eres principiante, pero si ya has puesto muchos cierres, ya sabes. Esta garetita vamos a colocar de esta manera. Primero, en la parte superior vamos a volcar hacia la parte interna la garetita 1 centímetro. Luego vamos a acomodar con los alfileres y a coser a 1 centímetro aproximadamente. Ojo, por aquí el tiro delantero ya pasamos over para que no se deshilache. También puedes pasar punta zigzag. Bien, por aquí ya tengo mi gareta unido al pantalón, así debe estar quedando. Una vez colocada la gareta, vamos a enfrentar cara con cara para unir el tiro delantero. Vamos a alfilerear y a coser con recta. Vamos a iniciar donde termina la gareta. Justo donde termina la gareta hacemos el atraque. Y terminamos hasta donde está el tiro, o sea, por todo el tiro. Bien, entonces aquí yo ya cosí lo que sería el tiro delantero. Volcando hacia el derecho, se ve así. Ahora volcaremos esta garetita hacia la parte interna para hacer un pespunte. Vamos a pasar una costura bien pegadito por todo el tiro. Desde la cintura hasta donde termina el tiro. Así más o menos debe estar quedando. Si se fijan, la costura está bien pegadito y va desde la cintura hasta el tiro. Ahora pasemos a pegar el zipper y el garetón. Primero, de la cintura para abajo vamos a medir 4 centímetros. De los 4 centímetros vamos a comenzar a colocar lo que es el zipper. O sea, el garetón va a ir desde arriba, desde la cintura, pero el zipper sí va a ir desde los 4 centímetros. El diente del zipper debe iniciar de los 4 centímetros. Bien, primero colocamos el zipper, luego vamos a colocar este garetón. De esta manera. Vamos a coser a 1 centímetro, pegadito al cierre. Volcamos de esta manera el zipper y pasaremos una puntada más, igual pegadito, haciendo como un pespunte. Una vez realizado el pespunte, este garetón vamos a volcar a la parte interna y agarramos con un alfiler. Volteamos el pantalón hacia el revés. Una vez volteado este cierre, vamos a colocar encima de la gareta. De esta manera vamos a enfrentar. Alfilereamos y cosemos pegadito al zipper. Bien, por aquí ya cosí, ahora nos va a tocar armar la J. Para ello vas a voltear tu pantalón hacia el derecho. Entonces, de borde a izquierda marcamos 3 centímetros. Marcamos por todo el recorrido, si es posible con una tiza o también unos puntitos. Una vez dibujado la J, pasaremos con puntada recta.
A partir de aquí ya viene lo más fácil, nada más vamos a voltear el pantalón, vamos a enfrentar cara con cara para poder unir las entrepiernas, haciendo coincidir la costura del tiro. Vamos a coser a 1 cm con costura recta, luego pasaremos over o puntada zigzag. En cuanto a la basta, vamos a hacer unos dobladillos a la parte externa. Bueno, eso según al gusto, si quieres también puedes hacer el dobladillo hacia la parte interna. Yo lo que hice, doblar una vez 2.5 centímetros y luego una vez más volcar hacia la parte externa. Pasaremos una costura a los laterales, nada más una costura pequeña en el centro, tanto del delantero como para el posterior, solamente para sujetar, y esa costura debe ser como una costura invisible. Bien, por aquí yo ya pasé esa costura a los costados y en la parte de centro solamente para sujetar. Para este pantalón nada más nos faltarían las presillas y el lacito. Para el lacito corté una pieza de 150 de largo por 8 de ancho. Esta tira doblamos de mitad y cosemos a 1 cm o a 0.5 centímetros según el ancho deseado. Volteamos y planchamos muy bien, así debe estar quedando esta tira. Vamos con las presillas, vamos a cortar 5 piecitas de 8 de largo por 3 de ancho. Vamos a orillar los dos extremos para que no se deshilache. Luego vamos a volcar hacia la parte interna 0.5 centímetros. Pasaremos una puntada. Para completar del otro extremo también volcamos hacia la parte interna y pasaremos una costura más pegadito a esta tela, o sea, haciendo como un pespunte. Bien, una vez que tengamos las 5 presillas ya listo, vamos a colocar en el pantalón. Vamos a medir desde la cintura hacia abajo 4 centímetros. A partir de ese 4 vamos a colocar. Las presillas se deben colocar en la parte delante, 2, uno a la derecha y otro a la izquierda, luego a los laterales y otro en la parte posterior. Bien, así nos ha quedado. Ahora vamos a poner este lazo por las hebillas. Bien, ahora sí ya terminamos. Si te gustó este video, dale like, no olvides suscribirte, activar la campanita para que YouTube les avise cada vez que yo suba nuevos videos. Ayúdenme a compartir este video con mucho más personas interesadas en patrones y costura. Muchas gracias, hasta el próximo video.